El día de hoy no les traigo una receta de comida. El día de hoy voy a responderles un tag que nació en el chat de Facebook con mi amiga Nancy. Es una idea para conocernos más. Ella me preguntaba qué era lo que yo coleccionaba y decidimos hacer un tag para que las demás youtubers nos dijeran qué era lo que coleccionaban. Yo les voy a dejar el enlace de mi amiga Nancy, su canal La Princesa Fresa. Les voy a dejar el enlace para que la visiten. Y después de este video seguramente lo estará contestando ella. La primera pregunta es, ¿qué coleccionas? Yo colecciono revistas. Me gusta coleccionar revistas. Tengo cientos de miles de ellas. Yo creo que fácil tengo unas 5000 revistas. Me gustan muchísimo. ¿Desde cuándo las colecciones? Yo las colecciono, mi primera revista la compré en diciembre del año de 1997. Recuerdo que era una revista con este nombre y era la edición de Navidad. En esa revista venía una rosca de Reyes deliciosa, fue la primera rosca de Reyes que yo preparé y me gusta mucho la revista. Esa fue la primera revista que compré. No se las muestro porque la tengo hasta abajo y la verdad me da mucha flojera sacar todas las revistas y después volverlas a guardar. Entonces, pues no se las puedo mostrar porque si son muchísimas tendría que sacar muchas revistas. Pero esa fue la primera. Fue una de estas de diciembre de 1997. Luego nos dice, ¿desde cuándo la coleccionas? Pues desde esa fecha y... No, la tercera, perdón. ¿Cuál fue la primera? Pues esa fue la primera pieza de la colección. Esa revista. Luego me dice, ¿cuál es tu favorita? Pues aparte de esta revista que les acabo de mencionar, que me gusta mucho, otra de revistas de mis favoritas por el contenido es esta. Tiene unos pasteles y unas ideas bien deliciosas. Esta también me ha gustado. Están muy monos los muñequitos. Es para una. Son para. Esta revista es para despedida de solteras. Así como lo dice el título. Entonces tiene unos pasteles así como que bien picarones. Y pues bueno, esta es una de mis favoritas. Aparte, esta es edición especial de esta revista que es muy buena. Tiene postres bien ricos. Esa es de mis favoritas. Otra de mis favoritas, de mis revistas favoritas, es esta. Es que yo las engargolo. Es esta, de la misma, con el mismo nombre. Y esta es de galletas para Navidad y todo. Y esta revista les voy a contar. Esta revista mi favorita. Es mi favorita. Porque aquí viene una receta muy rica que a mi familia le gusta mucho. Y que yo preparo cada año para Navidad. Se las voy a buscar. A ver si la encuentro. Es una receta que se las recomiendo mucho. A mi bebé le súper encanta y a mis hijas ni se diga, o sea, les fascina, ¿no? Entonces, esto sí es lo que hago cada año en la Navidad. Esto no nos puede faltar en la cena de Navidad ni en Año Nuevo. Esto cada año lo preparo. Son estas galletas. Estas galletas, de hecho, yo ya se las subí al canal. Hice dos versiones. Y las pueden buscar. Aquí está. Y bueno, esas son de mis favoritas. Otra de mis revistas favoritas, incluso yo mandaba mis recetas a la revista. A ver si encuentro una por aquí. Es esta. Yo mandé muchas recetas aquí. Y pues bueno, tuve la suerte de que mis recetas aparecieran en varias de las ediciones que ellos sacaron.
Voy a buscar a ver si aquí hay alguna. Recuerdo que mandé el helado de galleta, mandé el pollo Kentucky, mandé también unos espaguetis, mandé varias recetas. En varias de las revistas de estas hay mínimo dos recetas mías de las que yo enviaba. Sí, la verdad es que sí me gustaba. Es esta. No encuentro aquí ahorita ninguna. Después les voy a buscar y se las muestro. Pero dicen Lupita López, Estado de México, o Lupita López Tecámac, algo así. Luego la siguiente pregunta dice, ¿cuánto has gastado en tu colección? Híjoles, yo he gastado muchísimo dinero. La verdad es que sí he gastado muchísimo dinero. Simplemente estas revistas que ustedes ven aquí cuestan 28 pesos y sale cada mes. Yo tengo una suscripción a esta revista porque de todas las revistas de cocina, esta es la que más me gusta y es mi favorita. Y como esta se agota muchísimo muy rápido en los puestos de revistas y en los centros comerciales, entonces yo para no batallar, tengo suscripción desde hace 6 años a esta revista. Y yo he pagado, yo llegaba a pagar hasta 500 pesos a cada quincena, al comprar las revistas. O sea, entonces imagínense cuánto dinero es el que está invertido. O sea, dinero tirado, ¿no? Por eso ya no las compro. Antes porque lo tenía, pero pues ahora ya no. Ah, luego dice, ¿por qué lo coleccionas? Lo colecciono porque me gusta, porque me apasiona, porque es un vicio que no me podía quitar. Luego la que sigue, ¿cómo cuidas tu colección? Híjoles, yo las cuido más que a mis hijos. No, 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 no me gusta que me las doblen, que me las hagan así. O sea, lo odio, lo odio, lo odio que hagan eso. Yo realmente las cuido muchísimo y voy a ser bien sincera, no las presto. No las presto. Si tú quieres sacar una receta o algo así, ven a mi casa, te la presto en ese ratito, le sacas una copia, le escribes lo que tú quieras, pero no te la presto para que la lleves a tu casa. No, no las presto. Otra pregunta nos dice, esta es la 8. ¿Se te ha roto o perdido algo de lo que coleccionas? Sí. Me ha pasado, por eso es que no las presto, me ha pasado que antes las prestaba y ya nunca jamás las volví a ver. O que me las regresaban y ya estaban deshojadas o estaban muy maltratadas. Alguna vez me regresaron una que estaba hasta mojada. Entonces, la verdad, soy bien especial para mis revistas y en mi casa lo saben y yo no las presto. Realmente no, no las presto. Porque no me las regresan y aparte ni siquiera me las cuidan como a mí me gusta. Entonces prefiero evitarme problemas con los demás y no las presto. ¿Qué piensas? ¿Qué piensan los demás de tu colección? Pues piensa que estoy loca. Porque hay muchas revistas, de verdad, no, no es mentira. De verdad, esto es un vicio, se hace un vicio. Tengo muchas revistas que vienen selladas. Vienen en una bolsa de plástico y de verdad, miren, no debo de jurarlo, pero les juro que yo llego a su casa de ustedes y las meto en el revistero y ya no me vuelvo a acordar de ellas hasta que sacudo y que salen y, ay, esta revista es de hace 2 años y nunca la leí. Sí, entonces dicen que estoy loca porque las compro y unas ni siquiera me acuerdo que las tengo. O llego y ni siquiera las leo hasta después, ¿no? Entonces, siempre me dicen que estoy loca y que además para qué quiero tantas revistas si está el internet y puedo buscar lo que yo quiera. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, yo sí prefiero comprarlas. Y a mí me gustan. Ahora sí que es mi gusto. Y pues ni modo. Entonces ya saben, si ustedes quieren alguna receta, solo mándenme un inbox y yo con gusto se las paso. Pero eso sí,
Si no la tengo enseguida o no me la sé, me van a tener que esperar. A mí me da mucha flojera sacarlas. De verdad, no les miento, no les miento. Alguna vez voy a grabarles, es más, voy a tratar de grabarles el revistero como está repleto de revistas. Aquí a mi costado tengo un revistero, déjenme contarles. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24. 24 de estos engargolados. Y cada engargolado tiene 20 revistas. O sea, imagínense. Entonces, y estos son algunos, son 24, 25, 26. Y en mi recámara tengo, creo que otros engargolados de estos, como otros 12 engargolados. Y revistas así sueltas, no, pues ni les quiero contar cuántas. Y he regalado muchísimas, otras tantas las hemos vendido. Porque sí, la verdad es que luego sí ya llega el momento en que, ¿qué hago con tantas cosas? La 10 y la última me dice, si tuvieras que deshacerte de tu colección, ¿qué es lo que harías? No, pues si yo tuviera que deshacerme de todas ellas, ni las escojo, porque yo siempre digo, no, 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 ya, esas ya, sácalas, no, esas ya regálalas, no, esas ya véndelas. Pero si no las sacas en ese momento, yo las vuelvo a guardar. Y ya no hay poder humano que me haga deshacerme de ellas. Entonces yo no lo pensaría. Pues yo creo que las vendería. Sí. Las vendería. Yo creo que mínimo 5 pesos por revista y sacaría una buena lana. Sí, eso es lo que haría. La 11 me dice, ¿a quién nominas para que conteste este tag? Bueno, pues ya está nominada. Nancy, te toca responder. Voy a nominar a Erika Colín Pérez del canal Cocinando con Erika. Amiga, estás nominada. Voy a nominar a Angie Flores. Es una excelente persona. Digan lo que digan, ella es una excelente persona. Por cierto, Angie, te agradezco muchísimo todo el apoyo que me has brindado y los consejos, de verdad los he tomado en cuenta. Muchas gracias y también estás nominada. Voy a nominar también a mi amiga Amalia del canal de la Dama. A mí, también estás nominada. Voy a nominar a Zule. Zule, no importa que este tag lo respondas hasta dentro de 2 meses que ya estés totalmente instalada, pero estás nominada, amiga, estás nominada y se te extraña. También voy a nominar a Romy, a mi amiga Romy del canal Romy Preciosa. Ella también quiero que lo responda. Y voy a nominar a Carla Vanessa del canal Cababuna. Carlita, ¿qué crees, amor? Estás nominada. ¿Y sabes qué? También Ian. Quiero verlo contestar este tag. Sí, también tu maridito. Así que Ian o Rodrigo de Mapache, estás nominado. Y pues bueno, ellas son mis nominados y si alguien más se quiere unir, pues ustedes me avisan y yo con gusto pongo su canal. El enlace de su canal en la cajita de descripción. Esto fue todo. Espero no haberlos aburrido con tanto bla 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 bla. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Ahora sí, con una receta. Bye.